muy claro. Si el PAN y el PRD ya decidieron quién van a apoyar, dan su derecho, ¿no? Y sus dirigentes nacionales así lo decidieron. Mal haría Marco Cortés en no apoyar a un panista. Y el PRD, pues, no tiene candidato a hablar, honestamente. O sea, tiene grandes cuadros, como su presidente estatal, pero no he visto que él esté en ese tono de buscar la candidatura a gobernador. Entonces, pues ellos no tienen a quién más. Nosotros en el PRI tenemos a varios. Y ya decidimos en su momento si ponemos o no a aspirante a la gobernatura a competir con el que el PAN coja. Si es que hacemos una coalición para definir a quién hay. Pues hay más mujeres en el PRI buenas, y varias. ¿Cuáles son esas personas? ¿Mujeres? Alcalá, Lucero Saldaña, ¿no? Y varias más, diputadas locales, en fin, la secretaria general del partido, Isabel Merlo, hay muchas. Así que no coman ansias. Además, no sé, el PAN y el PRD dicen que no va a haber coalición. Entonces, pues a lo mejor están ya sacando su propio candidato, ¿no? Oye, pero el PRI sí mantiene.